Estamos en Santa Diabla, Resto Art, en Barranco. Estamos probando su coctelería molecular que me ha dejado muy sorprendido. Sus dueños, Marco y David, me están dando un recorrido por este interesante lugar. Esta terracita en el segundo piso está hecha por alumnos de arte, por amigos de ustedes. Dentro de las locuras que siempre se nos ocurrieron, David un día me dijo, Marco, gente a Santa Diabla, antes de inaugurar obviamente, y todo esto estaba lleno de verde, de pasto. Entonces ahí comenzó ya la idea de hacer más cosas, de decorar con flores. Llamamos amigos de Bellas Artes, por ejemplo, y si te puedes apreciar en los vitrales, todo está pintado a mano. La casa tiene muchos detalles artísticos, como sus estatuas o los textos que debes leer a través del espejo, o esta hermosa terraza jardín en el segundo nivel. Todos estos detalles han hecho que sean invitados a Casa Cor. Este es nuestro chilcano molecular, fue el cóctel más pedido de Mistura. Un macerado de lima guaymanto, como te comentaba Joel, de un mes. El tema de la cápsula del CO2 no solo sirve para que se vea bonito, sino al tomarnos la chamba pues, de tener un mes macerando los frutos, también hace de que tenga la misma consistencia el macerado en todo el vaso. Aparte, pero está 90 grados bajo cero también, claro. O sea, lo super congela. Hace claro. Que enfríe más rápido. No, está fresquísimo, o sea, súper, súper frío. Los tragos son una verdadera obra de arte. Ahora, a llevarme mi receta. ¿Cómo está preparado hoy día Santa Diabla Sour, que ¿ya? es un cóctel insignia? ¿Listo? 2 onzas y media de rosas y lychee macerado. Ya. 1 onza y media de zumo concentrado de camu camu. ¿Ahí? Un poquito. 1 onza de jarabe de toronja rosada. Este es el clara de... Clara de huevo. Clara de huevo de gallina psicodélica. Porque a ti no se te mueve mi bocachita como a mí. Pujando para que llegue. Si pasa esto que no llego, le tiramos un hielito para que llegue. Yo creo que mi Santa Diabla Sour ha quedado muy bien, hasta mejor que el de Joel. Pero son Marco y David los que dirán cuál quedó mejor. Una ligera variación, pero se mantiene la esencia de... Está bueno, cuando aprendes te va a gustar. Contratado. ¿Ah? Contratado. ¿La ves? Vamos a abrir la siguiente barra acostado, entonces... ¿Yo? Entrégame la camisa y... Es otra cosa. Por favor, inviten a la gente que nos está viendo, dónde están ubicados, horarios. Invitamos a toda la gente a Prolongación San Martín 110 Barranco, Santa Diabla Resto Art. Ya tiene 6 meses para ustedes y los invitamos a que disfruten de nuestro arte, gastronomía y coctelería. Listo. Chao. Yo me quedo acá. Regresamos con la encantadora Carolina Infante. El vino de nuestra salsa ya ha reducido, así que podremos agregarle la mermelada. Ya evaporó, ha visto que queda una especie de almíbar ahí. Exacto. Ahí es donde le vamos a poner la mermelada recién. De saúco. Sí, le pones un par de cucharadas de... Uy, ya no quedó. No, mentira. Sí. Sabotaje. ¿No? Yo tengo acá un caldo de carne que lo que logramos con eso es, como es una mermelada, va a tender, primero se va a aligerar por el calor. Es una especie de caramelo, entonces va a quedar en el plato pegado. Claro, que ya se está haciendo. Entonces, exacto. Lo que quiero con el caldo, va a haber una reducción y es darle una textura más de salsa que otra cosa, ¿no? ¿Te sientas con tu familia a ver las miniseries donde has actuado, a verte actuar? ¿Te gusta mira, eso? Mira, lo hago cuando puedo, porque a veces por el horario, a veces no estoy en casa, estoy haciendo otras cosas. Pero al principio sí me daba mucha vergüenza. Claro. Al principio me ponía roja y no quería verme, o sea, no quería ver la miniserie con mis papás, sino que me escondía para ver, ¿no? Pero ahora sí, comparto con ellos y todo. De hecho, cuando tú te ves en televisión, siempre dices,
pero acá debía haber hecho tal cosa. Claro. ¿Por qué no reaccioné mejor en esta parte? Entonces, el actor es autocrítico, se autoflagela. Eso ya es por naturaleza, pero es la única forma también de mejorar, ¿no? Yo creo que hay que ver con humildad tu trabajo. Porque si ya crees que eres lo máximo, ya, sí, no, ya está, sonaste. Claro, siempre que... No hay forma de mejorar, ¿no? Exacto. Y tu familia chocha contigo, o sea, está que... Ah, bueno, ¿ah? Sí, pues no, les con encanta. Con el pecho así, chadazo. Y también son mis mejores críticos, ¿ah? Yo confío bastante en mi mamá porque ella me dice, no, mira, en esta parte pasó esto, mira, yo creo que tu reacción debió ser tal cual así, ¿no? Le digo, porque a veces uno cuando está afuera lo ve de otra forma, pero cuando está adentro a veces no lo ve tan bien. Ya. Apagué a mi dragón. Perfecto. Ya le falta poco a la salsa, así que agregamos sal y mientras termina de reducir, regresamos al fuego el arroz para después irnos a servir este rico plato. Ahora la salsa, ¿no? La salsa, mira, agarramos todos los saucos y esto los ponemos por encima de la carne. Uy, sí, es una miel. Sí. Sí. Te voy a pasar un poquito de la mía. En realidad, ahí está. Que se demasiado. Listo, ahora a probar. Qué rico. Está rico, ¿verdad? Está buenísimo. Delicioso. Y ahora, haciendo un esfuerzo mayor, un poquito de arroz con carnecita y salsita. De verdad está muy bueno ese plato. Me ha salido bien. Ahorita voy a probar. Es una broma. Se parece al mío, ¿verdad? Está rico, ¿eh? Ya ves, chicos, créame. Para llevarlo. Sí, ahí tengo tupper. Que ya me cansé de esperar. Vuelve. Está buenazo tu plato, la verdad. Bueno, ambos platos están ricos. No, ese es, yo sé, pero el tío salió perfecto. No, en serio, salió bien rico. Bien, bien rico, la verdad. Qué bueno. Claro, es un gusto tenerte el programa, la verdad. Es espectacular ha sido conocerte. Gracias, de igual manera. Yo me he divertido cocinando y compartiendo este momento contigo. Que igual yo me voy espero a... Espero que te sirvan y que agasajes a alguien con esos platos. De todas maneras, ¿ah? Bueno, un saludo, gracias por todo. Y con ustedes será hasta el próximo programa. Chao. Chao.